Y como verán, aquí ya tengo los dos brazos. Y si pensaban que no iba a haber repechaje o no iba a haber nuevamente lo que hice con Sisu, sí, sí lo hice. Pero la diferencia es que omití algunos pequeños detalles porque vi que muchos le tomaban la foto de la captura y ya no seguían viendo realmente el video. Entonces, si realmente me quieres apoyar y quieres que siga haciendo lo mismo de siempre, te sugiero que sigas viendo el video para que juntos podamos seguir siendo una comunidad más grande y eso me anime más a seguir haciendo grabaciones. Y bueno, aquí está el brazo izquierdo y el brazo derecho, que como verán, es esta parte con sus respectivos codos y su mano. Y bueno, ahora vamos a empezar nuevamente con los pies y con parte de esta parte de los brazos. Y antes, pues les voy a hacer el resumen de esto para que no nos perdamos lo que hicimos. Y parte de la cabeza, no va a ser completamente, nada más va a ser una parte. Entonces lo que les voy a hacer a continuación es parte de la cabeza y les voy a enseñar mis apuntes, según yo los pasé en limpio y va ahora sí que de menos a más. Y ahí está, les comparto nada más parte de lo que es la cabeza, para que vean nuevamente el video y pues sigan continuando. Ahora, a continuación, los brazos. Ay, me encanta, porque pues nadie se arriesga como yo a hacer tantas cosas. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer y mucho mejorar, pero realmente les estoy dando todas las herramientas necesarias. Y bueno, aquí está lo que viene siendo las manos. Para que vayan viendo. Y he omitido algunas partes. Eso quiere decir que realmente tienen que ver el tutorial para que no me hagan trampa. Y bueno, ahora vamos a comenzar con lo de los pies. Y pues realmente es muy divertido estar trabajando de esta forma, porque realmente estoy conociendo realmente cuáles son tus intereses. Yo sé que son videos largos, por eso no los he hecho tan largos. Pero yo creo que tienes que darle el valor a mi trabajo. Y si lo estoy haciendo y te estoy pidiendo que dejes un comentario, la verdad, lo pido por una simple razón, que me interesa saber tu punto de vista, qué opinas, qué te parece. Y no nada más que dejarlo al aire. Eso para mí es importante. Entonces, me gustaría saber más y vamos a empezar nuevamente con los pies. Igual, voy a empezar con el rojo. Porque por la luz no es muy buena, entonces se pierde un poquito. Y bueno, esto es tejegurumis y vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar con tejiendo 8 cadenas nuevamente. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos vamos a regresar tejiendo 6 medios puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto lo que vamos a hacer son tejer 3 medios puntos. Aquí. Entonces aquí tejemos 3 medios puntos. O un aumento triple.
Ahora, nuevamente a continuación, volvemos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y finalmente 6 medios puntos. Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a tejer nuevamente 3 medios puntos o un triple aumento. Y ahí está. Vamos a colocar nuestro marcador. Y ahora sí, vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y a partir de aquí vamos a hacer un medio punto alto o medio punto cargado. Eso quiere decir que lazamos y sacamos 6. Y sacamos los 3. Y luego nuevamente hacemos 3 aumentos de puntos de medios puntos altos o medios puntos cargados. Entonces ahí está el primer aumento. El segundo aumento y el tercer aumento. Y terminamos con medio punto cargado o medio punto alto. Ahí está. Y nuevamente terminamos. Vamos a continuar tejiendo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 aumentos normales. Ahí está. Nuestro primer aumento. El segundo aumento. Y el tercero. Ahí está. 3 aumentos. 1, 2, 3. Ahora, en nuestra vuelta 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tejer 7 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, un aumento, un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto y finalmente un aumento. Y luego nuevamente 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. 7 medios puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. El aumento. Un medio punto. Aumento, medio punto
Y finalmente terminamos con aumento. Y debemos tener un total de 30 medios puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a tejer lo que viene siendo en esta parte, lo que es el bucle trasero o la cadenita trasera, una vuelta recta de 30 medios puntos. Y en lo que yo hago esto, en un momento los veo, o de una vez mejor, después de trabajar por la cadenita trasera o el bucle trasero, hacemos una vuelta normal de 24 medios puntos. Esto quiere decir que lo voy a agarrar de esta forma, completo, sin dejar el bucle trasero. Entonces, en lo que yo hago esta y la otra vuelta recta de 24, en un momento los veo. Aquí ya hice mi vuelta por el bucle trasero de 30 medios puntos y regreso, y ahora voy a tejer 30 medios puntos normales. Pues creo que hace ratito dije 24, disculpen, es que entre la lluvia, entonces de repente se me cuatrapean las ideas, pero sí, 30 medios puntos, ahora tomando normal, por favor. Ahora lo que vamos a hacer, luego, inmediatamente lo que vamos a hacer después de del bucle trasero de 30 y la vuelta recta de 30, a continuación vamos a empezar a disminuir. Y entonces vamos a hacer disminución invisible y luego dos medios puntos, una disminución cinco veces. Esta es la primera. Dos medios puntos, una disminución, esta es la segunda, dos medios puntos, una disminución, es la tercera, dos medios puntos, una disminución, la cuarta, y dos medios puntos, la disminución y la quinta. Y tejemos lo demás en medios puntos, o lo que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos. Y después, ¿qué sigue? Nuevamente sigue lo que viene siendo la disminución. Disminución, y ahora nos vamos con un medio punto, una disminución 5 veces. Ahí está. Un punto, una disminución 5 veces. Esta es la primera. Esta que está aquí. Entonces, es un punto, una disminución 5 veces. Y en lo que yo las hago, para que te enseñe cómo queda. Y aquí ya están. Disminución. Un punto, una disminución 1. Un punto, una disminución 2. Un punto, una disminución 3. Un punto, una disminución 4, un punto, una disminución 5, y finalmente tejemos en medio punto los demás puntos, que son un total de 7. O sea, ahí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y listo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues todo cambia. Toda esta parte cambia finalmente. Y aquí voy a tejer 3 medios puntos, 1, 2, 3 medios puntos, y aquí voy a hacer 3 disminuciones. Ahí está la primera, 1, 2 y 3 disminuciones. Y tejemos lo demás en medio punto.
Entonces aquí el número total de puntos que debemos de tener van a ser 15 medios puntos. Y los puntos que estoy aquí tejiendo deben de ser 9 medios puntos, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Y ya hay un total de 15 medios puntos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuevamente un punto y tres disminuciones. 1, 2, 3 disminuciones. Y bueno, ya sabes, tejemos los demás, que son 8 medios puntos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos van a dar un total de 12 medios puntos. Y a partir de aquí nos vamos con una vuelta recta de 12 medios puntos. Y en lo que yo hago todo esto, en un momento los veo. Y bueno, aquí ya tengo mis dos vueltas, la disminución, la vuelta recta de 12. Y bueno, ahora vamos a continuación a tejer 4 medios puntos. Perdón, pero ya se me enredó. Ustedes saben todo lo que pasa detrás de bambalinas. Entonces aquí pasaba 1, 1, 2, 2, 3, 4 y disminución. Ajá. Disminución. Entonces aquí nuevamente 4 y una disminución. Y debemos de tener un total de 10 medios puntos. Y de ahí vamos a tejer lo que viene siendo las dos vueltas rectas de 10 medios puntos. Y en lo que yo termino de hacer esta vuelta de los de 4 y una disminución, y después la vuelta recta de 10 medios puntos, ustedes vayan siguiendo sus avances en este paso a paso. Y en un momento los veo para seguirles diciendo que sigue a continuación. He terminado la vuelta 12 y 13, que es tejer dos vueltas de 10 medios puntos, y ahora lo que va a seguir a continuación, pues son 3 medios puntos, vamos a tejer. Aquí sería 1, 2, 3 medios puntos, un aumento. La verdad es muy, cuando tejes en espiral todo es más cómodo porque sabes en dónde va a ir justamente cada punto. Pero como siempre lo digo, esto depende de tu tensión. Si tú tejes flojo, procura de que el aumento quede aquí centrado. ¿Vale? Entonces ahora es 1, 2, 3. 4 medios puntos y ahora sí, el aumento, aumento y un medio punto. Y tenemos un total de 12 medios puntos y tejemos una vuelta recta de 12 medios puntos. Y mientras dejo esto para más paso a paso. He terminado de tejer lo que es la vuelta 15 de 12 medios puntos y ahora vamos a tejer la vuelta 16, que son 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Y aquí vamos a hacer dos aumentos, aumento y aumento. Ahí está. Y ahora sí, tenemos un total de 14 medios puntos y a partir de aquí nos vamos a ir con 8 vueltas de 14 medios puntos y en un momento los veo. Ya tengo las 8 vueltas, de hecho aquí tenía el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Y a continuación tejemos 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos. Y aquí vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. Ahí está. 3 aumentos seguidos. Ahí está, 1, 2, 3. Y bueno, terminamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos y vamos a tener un total, perdón, aquí entonces son 3 aumentos y aquí ya vamos a tejer lo que vienen siendo 2 medios puntos, estos 2 medios puntos y estos 2 van a ser disminuciones. Para tener un total de 15 medios puntos. Entonces, si aquí esto es de lo que me gusta, porque si ustedes se dan cuenta, les acabo de explicar que aquí hicieran 3 aumentos. Pero si ustedes se arriesgan, y me voy a aventurar, porque a mí se me da la gana, ¿y qué tal si esto, para dejar una mejor definición, hago 3 aumentos de medios puntos cargados o medios puntos altos? ¿Qué pasaría? ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Te has arriesgado? Entonces es aquí donde yo digo, híjoles, realmente tú cuando ves los videos tutoriales estás atento y aquí tejemos 2 medios puntos y disminución. Por lo general evito, trato de a veces no editar para que vean que realmente uno batalla en estar en el procedimiento. O sea, no crean que es cualquier cosa, sino que realmente uno se esmera por darles algo que ustedes puedan darse cuenta que es muy bueno. Y ahí está. Y 2 disminuciones. Y tenemos 15 medios puntos. Entonces aquí vamos a tejer una vuelta recta de 15 medios puntos. La ventaja de tejer en espiral es que todo te va, simplemente se te va dando. O sea, realmente tú no tienes por qué preocuparte por nada. Simplemente el mismo diseño te va guiando y diciéndote, ah, mira, aquí vamos, y el espiral es lo más viable, confiable de tejer. Aquí ya estoy tejiendo la vuelta de 15 medios puntos, y ¿qué les puedo decir? Es un placer estar enseñándoles, compartiéndoles. Ahí está, 15 medios puntos. Entonces ahora vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente estamos en la altura de los aumentos y empezamos a disminuir. Entonces ahí te das cuenta que las puntadas siempre han existido, pero nos da miedo arriesgarnos a crear, a formar.
Y nos quedamos ahí estancados, no visualizamos más y simplemente ahí nos quedamos. Y miren, quiero que vean que tiene chamorro y obviamente aquí ya tiene relleno, entonces aquí se va a definir más ya poniéndole el relleno. Y eso es lo mejor de todo esto. Y entonces vamos a ponerles desde esta parte la continuación que sigue de estas instrucciones. Y listo. Como vuelvo a repetir, no les voy a dar completos porque quiero que realmente vean los videos, que me compartan, me sigan y yo estaré bien agradecidos con ustedes si llegamos a ser una gran comunidad. Esto es Tejegurumis y nos vemos en el siguiente paso a paso para la unión de las y formar el cuerpo. Hasta pronto.